Bienvenidos a nuestro canal. Hoy analizaremos los misterios detrás de Apolo 13, dirigida por Ron Howard en 1995. Si eres un entusiasta del cine y la aventura espacial, prepárate para un análisis detallado de esta épica odisea. En 1970, una misión destinada a ser el tercer alunizaje en la historia se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Apolo 13, una película que no solo nos cuenta una historia de valentía y determinación frente a la adversidad, sino que también captura la esencia de la exploración espacial y el ingenio humano. Apolo 13 narra la historia real de la misión lunar Apolo 13, que sufrió una explosión catastrófica en el espacio, poniendo en peligro la vida de los astronautas a bordo. Con las actuaciones estelares de Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton como los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hess, la película nos lleva a través de su lucha por regresar a la Tierra con recursos limitados. Mientras tanto, en Tierra, el equipo de control de la misión, liderado por Jim Kranz, Ed Harris, trabaja incansablemente para traerlos de vuelta sanos y salvos. Apolo 13 es un ejemplo magistral de tensión y trabajo en equipo. Tom Hanks nos sumerge en la angustia de la tripulación. La película nos muestra la serenidad y el ingenio necesarios para enfrentar una catástrofe espacial. Apolo 13 no es solo un triunfo cinematográfico por sus efectos visuales y la precisión técnica, sino también por su capacidad para mantenerte al borde del asiento, incluso cuando conoces el desenlace. La dirección de Ron Howard, combinada con un guión sólido y actuaciones convincentes, crea una experiencia inmersiva que rinde homenaje al coraje y la ingeniería detrás de uno de los momentos más tensos de la exploración espacial. Tom Hanks, un entusiasta del espacio en la vida real, estaba destinado a interpretar a Jim Lovell, capturando su liderazgo y determinación con una autenticidad conmovedora. Este compromiso con la autenticidad se extiende a todo el elenco, incluido Ed Harris, cuya representación de Jim Kranz fue aclamada tanto por el público como por el propio Kranz. Tom Hanks nos regala una actuación emotiva y realista. ¿Sabías que el verdadero Jim Lovell fue asesor en el set? Además, Kevin Bacon y Bill Paxton como los otros astronautas aportan autenticidad al equipo. Una de las curiosidades más fascinantes del rodaje de Apolo 13 fue el uso del avión KC-135, apodado Vomit Comet, para filmar escenas de ingravidez. Este método, aunque desafiante, permitió capturar la ingravidez de manera auténtica, una primicia para una película de esta magnitud. Además, los sets de filmación fueron construidos para replicar con precisión el módulo de comando y el módulo lunar, basándose en los planos originales de la NASA y en la asesoría de astronautas y personal que participó en la misión Apolo 13. Ron Howard filmó en locaciones reales y recreó la nave espacial con detalles precisos. La escena de la explosión fue impactante. Además, la película utiliza grabaciones reales de la NASA para mayor autenticidad. Apolo 13 no es solo una película sobre el espacio, es un testimonio del espíritu humano, un recordatorio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos frente a lo desconocido. Con su mezcla de drama intenso, detalles técnicos meticulosos y actuaciones memorables, Apolo 13 se mantiene como una de las grandes películas de aventuras espaciales de todos los tiempos. Así que, queridos amantes del espacio, si aún no han visto Apolo 13, prepárense para un viaje lleno de adrenalina y heroísmo. Si esta odisea espacial te ha inspirado o si tienes tus propios recuerdos relacionados con Apolo 13, compártelos en los comentarios. No olvides darle like al vídeo y suscribirte para más análisis cinematográficos profundos. Hasta la próxima aventura.